Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica de la Escuela de Capacitación Internacional CIF, Gabriela Godoy. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en la ponencia. Esta noche el curso será Consideraciones para formular raciones en ganado caprino, a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Moyano, a quien le damos una buena bienvenida. Antes de comenzar, les vamos a dejar algunas recomendaciones para una buena ponencia. Por favor, todos mantener sus micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Aquellos que desean solicitar el material de estudio o la clase grabada más la certificación, por favor escribirnos a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Florcita. Gracias por la presentación y un gusto estar en esta noche en el tema de consideraciones para formulación de raciones de ganado caprino. Es muy importante conocer también en sí el manejo. El manejo es fundamental conocer en primera instancia y posterior los requerimientos nutricionales para obtener una buena producción. Y como sabemos, mantener condiciones corporales y posteriormente la producción tanto en carne como en leche. Muy importante también. Y con esa pequeña introducción procedo a la presentación. Florcita, ¿sí me puedes Lo vemos y verificar lo escuchamos bien, ingeniero. si se puede visualizar la presentación? Sí, ingeniero, todo bien. Muchas gracias, Florcita. Sí, como le decía anteriormente, muy importante las consideraciones respectivas para el tema de, especialmente la formulación de raciones en ganado caprino. El contenido que vamos a ver es una introducción, que es nutrición animal también, es fundamental conocer por qué es importante la formulación de raciones también. Esa pregunta tenemos que hacernos todos los productores, especialmente en esta especie de cabras, y también el consumo de las cabras, cuánto consumen. También vamos a hablar un poquito de tipos de pastoreo también, porque siempre sabemos que es fundamental conocer que el principal alimento es el pasto. El pasto es el alimento más barato que podemos tener a nivel ya de producción. El cálculo aproximado del consumo de voluntario en cabras es también importantísimo. Los requerimientos en sí, los nutricionales, manejo y alimentación de los caprinos, sistemas de alimentación. También importantísimo conocer cómo se puede hacer un bloque multinutricional. También le adapté este tema porque muchas veces no tenemos mucho dinero, mucho alcance a nivel de productores, de pequeños y medianos productores, pero una alternativa es poder hacer un bloque multinutricional que se denomina para en épocas de escasez tener una alternativa de alimentación y no tener problemas muchas veces de mortalidades. Se ha dado el caso que especialmente en ganado vacuno, les doy acá en Ecuador una provincia como es Manabí, se tiene problemas de mortalidades por el tema de alimentación animal. Muchas veces hay fechas bien marcadas, tenemos escasez de pasto
y por ende los animales no se pueden nutrir, alcanzar las necesidades nutricionales que requieren y posteriormente va bajando la condición corporal y al final la muerte del animal por el tema de los pastos y forrajes a nivel de esta especie. También necesidades y cantidad de alimento y composición y valor nutritivo. Al final también les voy a presentar un Excel para ver cómo se puede formular por medio del solver y en función a lo que tengamos, la disposición de alimentos, especialmente en los requerimientos nutricionales en cabras. Como les manifestaba la introducción, el ganado se desarrolla utilizando la nutrición por medio de una ración en el caso que el animal consuma menos alimento de lo necesario o de los alimentos digeridos se almacena en el cuerpo del animal y posteriormente ¿qué pasa cuando tenemos exceso también de alimentos? El animal consume, por ejemplo, consume la proteína, la energía, lo que requiere y posteriormente se va acumulando. Y ya, un ejemplo, si tenemos producción de carne, cumple lo que requiere y para producir, especialmente en carne o en leche. Y los excesos muchas veces se van acumulando como grasa. Y como sabemos muy bien, mediante el metabolismo, muchas veces las grasas acumuladas posteriormente, cuando necesita el animal o cualquier especie, ¿qué pasa? Esas reservas de grasa se convierten en qué, se convierten en energía, ¿no es cierto? Entonces, esos acúmulos de grasa, cuando el animal requiere, son absorbidas y transformadas a energía. Muy importante también conocer un poquito del metabolismo en sí especialmente de cabras o cualquier especie, bovinos, ovinos puede ser el caso, que ocurre este por medio del metabolismo. Los animales, como todos los seres vivos, deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener sus estructuras y realizar sus funciones. Claro, importantísimo conocer eso porque muchas veces cuando tenemos producciones, el animal qué hace cuando no tiene los requerimientos nutricionales necesarios, el animal solo se va a mantener, pero no me va a producir. Podemos tener el potencial genético al 100%, pero como no le estamos dando la proteína necesaria para cumplir todas sus funciones vitales, y posteriormente necesita la proteína necesaria para producción. Entonces, los ejemplares son muy inteligentes. Y cuando no tienen los requerimientos nutricionales necesarios, los ejemplares solo van a mantenerse y no van a producir en función a su potencial genético que son dados por la genética y actualmente por inseminación artificial y se habla también ya de la transferencia de embriones y muchas tecnologías también in vitro que se están haciendo actualmente. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes y en el conjunto de procesos que llevan a cabo para obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Claro, como ya les manifestaba anteriormente, todos los nutrientes que necesitan cualquier especie en función a su estado fisiológico o a su etapa productiva, reproductiva, puede ser, es importantísimo también. Como les decía, primero el animal se va a mantener. Pero si tiene todos los requerimientos nutricionales, posterior a ello, ella va a producir, de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada especie, van a producir al 100% en función a su genética, al manejo, y también va a estar ahí el estado sanitario de las especies que estemos manejando. Estas condiciones generalmente desfavorables son muy bien aprovechadas. Por las cabras, las cuales se adaptan a condiciones donde otro tipo de animal no podría sobrevivir. Así debemos mencionar a la cabra como un animal esencialmente ramaneador, por la cual no tiene dificultad para explotar el tracto vegetal hasta un 1,80 metros de altura, por su capacidad de verticalizar el cuerpo apoyándose en el tren posterior y así satisfacer sus necesidades alimenticias y mejor que otras especies. Como sabemos muy bien, las cabras pueden sobrevivir donde otra especie, pongamos el ejemplo del ovino o del bovino,
no puede ingresar o no puede consumir alimentos, especialmente muchas veces alimentos ya lignificados y fibrosos, muchas veces corteza de árboles, pero no tenemos que llegar a eso, tenemos que dar un buen manejo. Si tenemos un manejo agrosilvopastoril, no dejar que dañen también las especies forestales. Como sabemos muy bien que las especies forestales, cuando hacemos un buen arreglo a nivel de suelo, planta y también árboles, y al mismo tiempo especies, bovinos, ovinos, caprinos, tenemos que cuidar estas especies porque a futuro sabemos muy bien si tenemos especies arbóreas de cualquier especie en función a la altitud, las condiciones meteorológicas que tengamos, a futuro esto va a ser como una alcancía o un retiro sería en función a la economía, porque sabemos bien que hay especies con fines comerciales que podemos también cortar, pongamos especies que pueden cortarse a los 7 años, puede ser, un ejemplo, la anelina que se puede utilizar acá en el trópico. Y otras especies como el aliso, el ciprés, ya en la parte sierra también. Pero lo que tenemos que cuidar, porque a futuro también vamos a obtener un ingreso económico por medio de las especies forestales, obviamente que deben ser con fines comerciales. Eso también es importante, que puede ser un ingreso económico extra a nuestras fincas, especialmente ganaderas. También existen parámetros o medidas que se suelen utilizar en el campo. Las cuales son indicadores y no dan una ayuda al momento de programar el uso de pastoreos o descansos. Eso también es importante conocer y tener en cuenta que el manejo de los pastos también es en función al estado fisiológico, a la variedad que tengamos en nuestras fincas. Tenemos que ir viendo. Los especialistas en pasto recomiendan máximo un 10% de floración, que es el momento adecuado de ingresar cualquier especie, puede ser ovino, caprino o bovino, porque sabemos muy bien que cuando el pasto va madurando, ¿qué pasa dentro de la fisiología del pasto? Se van haciendo pastos más lignificados, pastos más fibrosos y a futuro, ¿qué va a ser el? Cualquier especie, solo va a ser un despuntado, va a ser un despuntado y al final del proceso vamos a tener mayor desperdicio por metro cuadrado y si queremos también hacer una proyección a hectáreas, vamos a tener mayor desperdicio de la biomasa disponible solo por el no hecho de llevar registros y saber el momento óptimo de ingreso de los ejemplares al potrero. Entonces, eso nos habla en este párrafo, en el cual nos dice el periodo de pastoreo y periodo de descanso. Hay unas fórmulas para sacar el tema del número de potreros en función al periodo de descanso y el periodo de ocupación, se denomina, y también en función a los grupos que estemos utilizando, también es la fórmula de que se pone más uno o más dos, y ahí sacamos el número de potreros. Sacamos el área también, es importante también el tema de pastoreo rotacional que se denomina, y sabemos cuántos potreros obtenemos y de cuánto área y para cuántos días vamos a utilizar cada potrero. Eso también es importantísimo conocer en el manejo de pastos y forrajes. También es importante conocer el consumo de las cabras. Lo normal que se considera en caprinos es que los mismos consuman entre el 2.5 y el 3% de su peso vivo en kilogramos en materia seca. Es importante conocer eso. Cuando hablamos de materia seca, cuando hablamos de forraje verde, también podemos sacar el porcentaje. Eso va a estar obviamente en función al peso actual de los caprinos. Se les saca del 2 al 3% dentro de ese rango, del 2.5 al 3% dentro de ese rango y sabemos cuánto realmente necesitamos que consuman nuestras cabras al día. También la cantidad de alimento estará relacionada a la capacidad volumétrica del aparato digestivo de las cabras, la cual es una de las más grandes de los rumiantes, incluso superior a bovinos y ovinos. También es importante conocer esta particularidad en los caprinos.
También es importante un inventario forrajero, es una herramienta de gran utilidad al momento de planificación del pasto. Esto ya les decía anteriormente, tenemos que hacer el manejo de registros de los pastos, principalmente el ingreso con una fecha, pongámosle la fecha de día ingresaron, y de ahí saber cuándo deben ingresar a ese potrero para manejar un inventario forrajero. Y si obtenemos y si tenemos datos de nuestras explotaciones, es importante, podemos tomar las decisiones más acertadas o dentro de nuestra explotación. Es importante. Muchas veces dicen, no, no desconozco de un inventario forrajero, ¿cómo lo hago? Como siempre les digo, si no tenemos una computadora, no podemos imprimir, tranquilamente podemos manejarnos en un cuaderno con una regla, un lápiz o un esfero, y podemos poner fecha de ingreso, fecha de salida, cuántos días permanecieron, y más al ladito observaciones, qué variedad es, y si es que hice un aforo, cuánto me dio por metro cuadrado, y en el área, cuánto me produce de biomasa, y cuánto tengo de carga animal, cuántas cabras ingresé en esa área. Entonces, es importante esos datos para futuro. Tomar las mejores decisiones dentro de mi explotación, en este caso caprino. Así como aquí en este párrafo dice, de esta forma se puede, a través del plan de manejo administrativo, administrar el recurso forrajero del campo para lograr su conservación en el tiempo y de manera tal que pueda subir su sustento alimento de los animales a lo largo de los años sin sufrir indeseables procesos de degradación. Es importante este tema. Al final, lo que dice degradación, muchas veces hay pasturas o llamémosle potreros, muchas veces tienen otros términos también, praderas se denomina también. Hay praderas ya degradadas por el tiempo de uso, son 20, 30 años que muchas veces no han recibido un abono orgánico, puede ser un estiércol de cualquier especie, entonces se van degradando también por el. Hay compactaciones también, muchas veces también hay lixiviación de los nutrientes por las mismas pendientes que tienen los terrenos, muchas veces hay lixiviaciones de los nutrientes, de los macroelementos por la misma gravedad y la escorrentía de las lluvias fuertes, entonces los nutrientes siempre están acumuladas en la parte inferior. Lo que buscamos es muchas veces también aportar nutrientes a las pasturas para tener obviamente mayor biomasa por metro cuadrado, y si hacemos unas Tenemos proyecciones sería por hectárea. un borde rojo así y tiene amarillo, amarillo, amarillo. Importante lo que les decía anteriormente, los tipos de pastoreo, el pastoreo continuo, el pastoreo racional con rotación, eso ya les decía cómo se debe hacer. El continuo, ¿qué significa? Esta forma de pastorear implica la permanencia del hato durante todo el año sobre el pastizal o potrero, sin realización de ningún tipo de rotación o descanso de la vegetación. Muchas veces se tienen dos potreros. Entonces, pero el pastoreo rotacional o racional con rotación que se denomina, ¿qué significa? Como ya les decía anteriormente, que debemos ir planificando, si es posible, potreros de un día, medio día. Entonces, ¿qué va a pasar? La pastura va a tener un descanso y siempre vamos a tener pastos limpios para el día siguiente. Eso es lo importante, porque si tenemos áreas muy dispersas. En el campo, según los recorridos que se ha hecho, se ha visto muchas veces potreros de 3 hectáreas, 5 hectáreas. Entonces, ¿qué hacen los rumiantes en este caso? Solo van buscando lo más bueno, como se dice en el campo. Va buscando y posteriormente ya llega al final de las 5 hectáreas, pongámosle el ejemplo, en las 5 hectáreas, y al final, ¿qué hace el ejemplar? Vuelve al inicio donde arrancó y vuelve a consumir el pasto tierno, en estos casos como están
de nuevo está rebrotando, porque sabemos muy bien que quedan reservas energéticas dentro de los tallos, raíz, y el pasto vuelve, ¿no es cierto?, a tener cobertura, en este caso sería basal, y posiblemente una cobertura aérea, que sería la biomasa. Pero como tenemos rondando las cabras, los ovinos, los bovinos, ¿y qué van a hacer? Van a venir a impregnar, arranca y me sigue dañando el pasto. Entonces, muy importante también ir haciendo el tema de aforos, el tema también en función a la carga animal, ir viendo cuántos ejemplares me ingresan por el área. Y lo que buscamos es tener pastos de buena calidad, pastos limpios y tener descansos para tener mayor biomasa o mayor predisposición de biomasa por metro cuadrado. Esas serían las recomendaciones cuando manejamos los tipos de pastoreos. Y lo que estábamos viendo también, la nutrición, cómo podemos ver cuánto necesita por categoría nuestras cabras, el consumo en sí, en porcentaje, en función al peso corporal o al peso vivo que se denomina. En cabritos necesitamos del 4.5%, las cabras secas 2.8%. Eso está en función al peso vivo de las cabras. Cabra al inicio de la gestación el 3%. Hacemos una regla de 3, pongámosle si pesa 80 kilogramos, el 3%, sacamos y dividimos para 100 y ya sabemos cuánto necesita en materia seca. Cabra en el fin de gestación 2.7. Cabra lactante bajo producción, el 4% de su peso vivo. Y cabras lactantes en alta producción, el 5% de su peso vivo. Eso está hablando en base seca. Y para sacar para saber en forraje verde, lo que hacen es los nutricionistas en base seca es sacarle la humedad al pasto y con eso ya sabemos cuánto necesitamos en base seca. Eso también es importante saber en un pasto cuánto de humedad tiene y se le resta el porcentaje de humedad y ya me quedaría en base seca. Eso también se hace a nivel de laboratorio, el porcentaje de humedad, se le saca la humedad y posteriormente se hace el cálculo del análisis proximal que se denomina y se ve cuánto tiene de proteína, cuánto tiene de extracto etéreo, de fibra y cuánto nos aporta cada pasto en función a un análisis bromatológico a nivel de laboratorio. También los requerimientos nutricionales. ¿Qué es una proteína? Son aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Qué es la energía? Necesarios para crecimiento, producción, mantenimiento y actividad física. Es importante. Y también sabemos muy bien que tiene que tener un balance energía-proteína o proteína-energía. Siempre tienen que estar de la mano estas dos fuentes sería la palabra clave para manejar el tema de nutrición. Es importante saber también para hacer un poquito más, hacerse un poquito entender más, ¿no? Siempre se hace un ejemplo como un carro, ¿no? Un carro, la proteína, ¿cuál sería? El motor, ¿no es cierto? Y la energía viene a ser el combustible, puede ser diésel o gasolina. ¿Qué pasaría si solo tenemos el motor y no tenemos energía? El carro no va a funcionar, ¿no es cierto? No va a prender. Entonces, así mismo es cuando hacemos una ración alimenticia o cuando queremos formular. O al revés, ¿qué pasaría si solo tengo el combustible y el motor está en pésimas condiciones, no funciona? Entonces, la camioneta no va a prender y no se va a mover. Así mismo es el tema en la parte de nutrición animal. Y también la fibra, importantísimo para un buen funcionamiento del tracto digestivo y la producción de microorganismos. Sabemos muy bien que internamente a nivel del tracto hay microorganismos en los cuales ellos ayudan a la descomposición de los micronutrientes existentes y también importante los minerales, los macro y microelementos. Es importantísimo también. Sabemos muy bien que cuando un ejemplar no tiene los minerales a nivel de su cuerpo, vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener problemas de qué puede ser, de celo o calor, no hay un buen ciclo estral que se denomina,
Y también vamos a tener retenciones placentarias. Se ha visto muchos problemas a nivel del campo con retenciones placentarias, especialmente en las especies que se han manejado por el tema de minerales. Si tenemos buenas fuentes de minerales, una sal mineralizada, la dosis adecuada, todo tenemos problemas y muchas veces se habla también de días abiertos, también tenemos muchos problemas. Y también las vitaminas importantísimas, como también que hay las liposolubles y las hidrosolubles. La deficiencia de proteína, pobre crecimiento, músculos débiles, los más exigentes son los animales jóvenes y las cabras en el tercio final de la gestación e inicio de lactación. Es importantísimo también conocer el tema de cuando tenemos deficiencias de proteína, especialmente los ejemplares se van a quedar pequeños, ¿no es cierto? No van a tener un buen desarrollo. Y se ve bien que primero es el desarrollo y posteriormente ya viene el proceso de ganancia de peso, especialmente en carne. Y posteriormente ya en leche sería que la producción de leche, ¿no es cierto? Entonces es importante conocer y tener una buena relación energía-proteína en una buena formulación de ración. También los requerimientos de nutrientes, la deficiencia de energía, ¿qué pasaría? Crecimiento lento, retardo en la pubertad, pérdida de peso, baja de producción de leche, baja persistencia y lactancias cortas y bajos porcentajes de concepción. Eso les hablaba anteriormente. Muchas veces dicen, pero repite el celo, ¿por qué será? Por la deficiencia de energía. También. No, no, no. Muchas veces hay muertes embrionarias también. Se da la presencia del celo. O sea, se sabe muy bien la explotación del oviducto, del óvulo. Y llega el espermatozoide, se une, pero posteriormente, como no tienen las buenas condiciones, la buena nutrición, ¿qué va a pasar? Va a haber una muerte embrionaria, ¿no es cierto? Se corrige con una suplementación, una buena calidad de forrajes. Como les dije al arranque de esta exposición, la fuente más barata de alimento es el forraje. Por eso hay que hacer un buen manejo agronómico. Muchas veces, si manejamos pastos de altura, hacer cortes de igualaciones, si ya manejamos bancos forrajeros, hacer fertilizaciones, porque son pastos ya exigentes que necesitan fertilizaciones también. De macro y microelementos para posteriormente tener buenos rendimientos, toneladas por hectárea. Las vitaminas y los minerales deben estar en la dieta, las cabras, porque cumplen una serie de funciones biológicas para su adecuado crecimiento y desempeño productivo de leche. Lo que les manifestaba. Una vez les hacía una pregunta a los ganaderos, especialmente productores de leche, porque se asemeja al tema de cabras, son rumiantes. Les hacía esta pregunta: ¿cuántos litros ordeña en promedio va cada día? Porque muchas veces en explotaciones se hace doble ordeño en la mañana y en la tarde, pero por norma general, la media a nivel nacional puede estar en 6 litros, sacándole una media a nivel nacional. Pero yo decía, ya sacando el beneficio en este caso en dólares, acá en Ecuador, pongámosle un promedio de $5 diarios por vaca, y así lo más bajo. Cada vaca me da $5 diarios. Yo les decía, ¿y cuánto usted le repone a su vaca cada día? Muchas veces no les dan nada. Entonces, sería importantísimo también, si me da $5, si quiera devolverle 50 centavos de cada vaca. Sería muy importante porque, sabiendo bien que cuando no tienen los calcio, fósforo a disposición, ¿qué pasa? Los ejemplares, ¿qué van a hacer? Van a tomar de dónde, de su esqueleto óseo, ¿no es cierto? Y cada vez más y cada parto van a tener que una descalcificación. Y a futuro va a haber problemas de qué. De deficiencia de calcio, ¿no es cierto? Y al momento del parto, ¿qué pasa? Necesita hacer la labor del parto y va a perder mucho calcio. Y después tenemos problemas también
en este caso puede ser de cabras caídas o de vacas caídas por el tema de calcio. Y posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Ir a comprar el gluconato de calcio y a la farmacia más cercana, muchas veces un suero, dos sueros, tres sueros, por no hacer los aportes necesarios de calcio y fósforo, especialmente en la explotación de leche. Eso nomás les quería dejar para reflexionar un poquito y también ir haciendo los aportes respectivos en los minerales y vitaminas. Los requerimientos nutricionales también. Entre los principales minerales requeridos por los caprinos tenemos el calcio, fósforo, magnesio, los microelementos como el cobre, zinc, cobre, yodo, etcétera. En cuanto a las vitaminas de las cabras, necesitamos las vitaminas liposolubles A, D, E, K y las vitaminas A y E. Son importantes. Las otras vitaminas son sintetizadas por los microorganismos del rumen y el retículo y por los rayos ultravioleta. Eso es lo que les manifestaba anteriormente, que necesitamos también nutrir a los microorganismos del rumen para que sea más eficiente el consumo de lo que estamos dando en nuestra dieta alimentaria. Mientras que la mayoría de las vitaminas hidrosolubles son sintetizadas por los microorganismos del rumen a partir de otros compuestos orgánicos precursores. El manejo de alimentación de los caprinos, sistema de alimentación extensivo. ¿Cómo lo hacemos? Pasto, forraje, rastrojo, residuos de cosecha, arbustos y árboles. Lo que les decía al inicio, sistema de alimentación semi-extensivo, pastoreo, suplementación, mezclas, bloques multinutricionales. Esto se puede hacer cuando tenemos de escasez de pasto. También hacer un bloque es importantísimo, conocer cómo hacerlo. No es nada del otro mundo, es fácil. Con materiales de la zona lo podemos hacer. Sistema de alimentación intensivo también, alimento balanceado. Muchas veces utilizan al 100%, pero tenemos que sacar beneficio-costo al final del proceso, ver si existe rentabilidad. Sistema de alimentación extensiva también. Se puede utilizar rastrojo de cosecha, el ramoneo de árboles, como les decía, y el consumo de corteza. A esto de aquí no tenemos que llegar, porque como les dije al inicio de la presentación, que estas especies forestales a futuro nos pueden servir como ingresos económicos a nuestras ganaderías, porque muchas veces son con fines comerciales que se siembran. Entonces, si tenemos un buen pasto, no vamos a llegar a que las cabras nos dañen nuestras cortezas de los árboles que se ha sembrado con fines comerciales. También es importante el sistema de alimentación semi-intensiva, alimento balanceado, suplementos, bloques multinutricionales. Aquí les quiero también dejar una pequeña fórmula de un bloque multinutricional denominado DMN para caprinos. Se puede utilizar los insumos, esto está dado en base 100 en porcentaje, y podemos llevarlo también a kilogramos. Igual si es base 100 va a pasar lo mismo, si es 18% va a ser 18 kilogramos, y así sucesivamente hasta llegar a 100. Si ya nos vamos a proyectar a 200, a 300, le podemos hacer ya en kilogramos. Pero al inicio, para arrancar, podemos hacer con base 100. Como observamos en la presentación, el aprecio de trigo podemos utilizar hasta un 18% en un bloque multinutricional. También la melaza, que nos aporta también con energía. El aprecio de trigo también nos aporta con proteína, con fibra. El polvillo de arroz, igual proteína y fibra. Gluten de maíz. La urea también podemos utilizar al 12%, sal común 11%, también podemos utilizar cemento o también cal apagada. También podemos utilizar como un cementante que se denomina, vitaminas y minerales del 4%, y al total llegamos al 100%. Esos son los niveles de utilización que podemos utilizar para hacer un bloque multinutricional también.
Valor nutricional de este bloque es proteína 31.80%. También la grasa el 1.20%, la fibra detergente neutra el 7.70% y cenizas 31.52%. Esto se puede utilizar también en momentos críticos, cuando no tenemos la predisposición de alimentos como pastos o leguminosas, gramíneas o leguminosas, podemos utilizar también los bloques multinutricionales. Las necesidades nutricionales para cabras de carne también. Al inicio necesitamos un 18% de proteína. ¿Cuánto consume en gramos animal día? De 100 a 150 gramos. Después del destete necesitamos un 16% de proteína en porcentaje. ¿Cuánto consume? 250, 350. Crecimiento y engorde ya va bajando el 2 puntos, 14%. Necesita 450 gramos de animal. En gestación necesita también un 14%, 250, 450 dentro de ese rango. Obviamente que tenemos que ir viendo la condición corporal, ¿no es cierto? Si tenemos una buena condición, tenemos que darle 250. Si nos falta condición corporal, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar dentro del rango y llegar hasta 400. Eso va a estar en función a la condición corporal. La gestación también, el tercio final, un 16%, necesita más proteína por el tema de que está finalizando el tema de la gestación. 350 a 900 gramos por animal día. Y en lactación necesita el 16%, de 350 a 600 gramos también animal día. Y en machos adultos, menor o igual a 250 gramos. También para cabras de leche necesitamos también ración de inicio, lactación 18%. A discreción necesitamos también ese tema. Crecimiento de 4 a 8 semanas en ese rango del 14 al 16 con 450 a 700 gramos cabra día. Hembras en seca, que se denomina de 14 a 15% en ese rango, y gramos de 400 a 700. En hembras en lactantes, del 14 al 16, dentro de ese rango, 450 gramos cabra día por cada 1.5 litros de leche. Machos adultos, necesitamos un 14% de 400 a 600 gramos cabra día, dentro de ese rango. Y también aquí tenemos una composición de concentrado de inicio también. Maíz en grano, 39%. Subproductos de trigo, afrecho puede ser, 36%. Torta de soya, 2%. Harina de pescado, 4%. Melaza, 7%. Sal común, 0.30%. Carbonato de calcio, 1%. Y una premezcla, 0.20%. En la premezcla puede ir vitaminas, minerales también, para hacer los aportes respectivos. El valor nutritivo de esta dieta: materia seca 87.11, proteína total 18.1, fibra cruda 6.60, calcio 0.71, fósforo 0.46, NDT 68%. Aquí también hay otras necesidades también en función a la grasa: energía, proteína digestible, calcio, fósforo, y la relación calcio-fósforo también. También están hablando aquí en porcentajes, porcentaje de grasa del 3, 3.4 y el 4%. El proteína digestible en gramos también, cuadro también. Y la relación calcio-fósforo es 1.30. Aquí también tenemos un cuadrito también en el cual nos recomienda el consumo de forraje. En función a la producción de leche, de 0.5 hasta mayor a 4 kilogramos de leche que se denomina. ¿Cuánto debe ir consumiendo? Con forraje de buena calidad, cuando me produce de 0.5 a 1, me debe consumir 250 gramos. Con forraje de escasa calidad, va a incrementar a 300 gramos. Y aquí pongámosle el ejemplo también.
cuando tenemos de mayor a 4, esa voluntad necesita consumir pasto a voluntad. Aquí también tenemos en función al peso, energía, cuánto necesita, proteína digestible también, calcio y fósforo, esencial en el momento de las etapas de producción y crecimiento. También lo de la cantidad de minerales que necesita, magnesio, cobre, cobalto, zinc y selenio. Necesita 200 miligramos por cada kilogramo de alimento, de magnesio, de cobre 0.7 miligramos por cada kilogramo de alimento producido en materia seca de la ración, y el cobre 0.2 miligramos por cada kilogramo, el zinc 40 miligramos por cada kilogramo de alimento y el selenio 1 miligramo por cada kilogramo de alimento. Esto también es importante también conocer cómo ya formular una ración alimenticia. Sabemos muy bien que los ingredientes podemos tener en la zona, ¿no es cierto? Y que lo que busca es llegar al mínimo costo, llegar a esto. Obviamente que siempre tenemos que estar actualizando los costos por quintal y posteriormente las cantidades que vamos a implementar en la ración alimenticia. También tenemos límites de utilización en la ración o los niveles de utilización o de inclusión que se denomina en una ración alimenticia. También el perfil requerido. Como ya observamos anteriormente, ¿cuál era el perfil? Máximo hasta el 18%, necesitamos 16% y también 14%. Bueno, en este caso es un ejemplo de cabra de lactancia. Necesitamos 16% de proteína cruda, calcio 0.9 y fósforo 0.6. Energía digestible por kilocalorías por kilogramo, 3.000. Entonces, ¿qué es lo que hace el solver? Es lo que busca ajustar al requerimiento, en este caso al 16% que nosotros estamos formulando, y también llegar a 3.000 de energía digestible en kilocalorías por kilogramo de alimento. Y también ir también formulando el tema de calcio, fósforo y el tema de la lisina y metionina, que es la proteína, ¿no es cierto? También en este caso sodio, cobre, zinc, también va haciendo los aportes respectivos. Y esto es una matriz, ya les voy a presentar también el Excel, es una matriz general en el cual esos valores nutricionales aportados por los ingredientes usados es de tablas y también de los análisis bromatológicos que se hace a nivel de laboratorio, ya los aportes de proteína, de energía. Y al final lo que hace el solver hacer es sumar en función a los aportes de cada ingrediente que vamos a utilizar en la dieta. En este momento voy a proceder también a compartir el Excel para ir también trabajando para que vean cómo se debe ir haciendo la formulación en el tema del solver. Este nomás es una captura del solver en el cual se hizo el tema de la formulación para acá. Me confirma si se puede observar Excel.
Me parece que así se observa el Excel. Bueno, como les manifestaba anteriormente, en primera instancia lo que tenemos que hacer, muchas veces en el Excel no viene el solver, y tenemos que activarlo. En primera instancia lo que tenemos que hacer es activarlo, ¿cierto? Tenemos que irnos a complementos. Tenemos que irnos a complementos. Posteriormente, posteriormente a ello, vamos a activar el solver y herramientas para análisis y se pone a aceptar. Posterior a ello, ya vamos a datos y ya tenemos activado el solver. Como se observa en la presentación, ya se tiene activado el solver y ya podemos realizar la ración. En este caso voy a proceder a realizar el proceso. Ahorita, en este momento estoy procediendo a poner en cero todos los... Como se observa, tenemos ahí en cantidad cero, en costo de ingrediente cero y los requerimientos nutricionales. Tenemos en este caso, para efectos del ejercicio, pongámosle 23. Posteriormente a ello vamos al solver. Y ya se observa la pantalla en la cual se va a formular. Como les decía, al arranque de este proceso, primero tenemos que ir al costo de ingrediente, costo al mínimo, establecer el objetivo. Donde dice establecer el objetivo, tenemos que poner costo al mínimo. Posterior a ello, muchas veces viene marcado en max, máximo, tenemos que poner, cambiarle a donde dice mínimo. Siguiendo el proceso, cambiando las celdas de las variables, tenemos que ir acá a las celdas de cantidad. Tenemos que copiar de aquí celdas de cantidad. Ya, posterior a ello, tenemos que ir ingresando los datos. Las restricciones, que en este caso la restricción sería harina de maíz. ¿Cuánto nos dice que es la restricción? 30%. Entonces agregamos 30% menor o igual al 30% de harina de maíz. Posterior a ello, tenemos que ir agregando gluten de maíz. ¿Cuánto nos dice que es la restricción del gluten de maíz? 25%. Gluten del maíz, la restricción menor o igual a 25%. Posterior a ello, harina de coquito. En este caso, hemos escogido estos ingredientes. Nos dice que la restricción de harina de coquito es del 50% en la ración alimenticia. Ponemos mayor o igual a 50. Después tenemos que también ponerlo que esta cantidad va a ser igual a 100. Posterior a ello tenemos el maíz, ¿no es cierto? El maíz, el nivel de utilización máximo es del 70%. Colocamos menor o igual al 70%. Ya, de aquí también tenemos que poner que toda esta cantidad, desde maíz hasta destilería de granos, va a ser mayor o igual a cero. Posterior a ello también, el afrecho de trigo va a ser menor o igual a 50. La melaza, menor o igual a 40, que es la restricción. Y también tenemos el tema de... el afrecho de trigo también, que tenemos que es
menor igual a 50. Y posterior a ello la proteína, mayor igual a 23.1 y el calcio 0.9 y el fósforo 0.6. Y posterior a ello le decimos al solver que no resuelva. Y el solver, ¿qué nos dice aquí? Solver encontró una solución que cumpla todas las restricciones y condiciones óptimas. Posterior, damos en el aceptar. Ya, el solver ya nos resolvió el tema. Les voy a aumentar un poquito el zoom para que vayan viendo cómo el solver nos dio la respectiva solución al problema que teníamos. Nos dice que nos hagamos el aporte del 20.30% de melaza, en pecutrín 2.32, en harina de soya 27.39, harina de coquito a 50, y haciendo la sumatoria respectiva nos saca en base 5. Y el costo nos sale que nos vale $14.40. Este ejercicio es para efectos de la clase. Lo que les decía anteriormente, tenemos que ir aquí actualizando a cómo está actualmente el maíz, a cómo está actualmente la flecha de trigo, la melaza, el pecutrín, la harina de soya, el gluten de maíz, la harina de coquito y los granos de destilería también. Entonces, en función a eso, vamos a obtener al precio mínimo o al costo mínimo que se denomina. Y como se observa en la presentación, aquí nos está ajustando a 23.10, lo que le pusimos en el cuadro requerido. Y aquí también nos ajusta también a 2.941 energía digestible en kilocalorías. Posteriormente nos ajusta el calcio 0.9, nos ajusta el fósforo también en 0.94 y veamos los resultados de la lisina 0.79 y 0.18. Lo que en la formulación de raciones se busca es llegar a los requerimientos aproximadamente en lo que requiere nuestras especies. Bueno, aquí estamos ya cubriendo la proteína, cubriendo también el tema de energía. Estamos llegando a 3.000 kilocalorías de energía digestible por cada kilogramo de alimento. Y también les quería también dar a conocer que cuando queremos agregar, aquí tenemos el tema de agregar, y podemos poner cualquier otro ingrediente que queramos poner aquí en el perfil, también puede ser lisina, metionina, pongámosle en este caso cojámosle aquí lisina 0.79, lo que ya nos salió, aquí también pongámosle mayor o igual a 0.79. 0.79. Agregar. Escojamos también el tema de metionina. Aquí le cambiamos mayor o igual a 0. ¿Cuánto nos salió? 0. Punto. 0.18, pongamos. Agregar. Y así vamos agregando. Y aceptar. Bueno, en este caso no me acepta porque ya está hecho la formulación. Vamos a resolver de nuevo. Veamos. No, si sí está aquí agregado. Está agregado la lisina y la metionina. Ya se agregaron. Y también para si a veces nos equivocamos, podemos eliminar. Eliminar. Y eliminemos también el tema de. Señalamos y eliminamos. Y ya, hasta ahí. Hemos eliminado los dos elementos que cargamos. También los aportes de fibra, también tenemos 7.37.
Aquí en este caso son sumatorias que hace el Excel, hace las sumatorias de todos los ingredientes que hemos utilizado en este caso. Bueno, les voy también a poner acá el tema de la matriz general. Aquí también tenemos una matriz general. Estoy poniendo un poco de zoom para que se observe también en la presentación. En la matriz general están los ingredientes, aceite de soya, palma, minerales, harinas, y todo está hecho una sumatoria, ¿no es cierto? Sumatoria total de todos los ingredientes. Y acá también, como les decía, están ingresados todos los aportes de tablas y también de bromatológicos que se ha hecho a nivel de laboratorio. Y al final, si queremos formular, el primer paso sería ir escogiendo los ingredientes que queremos utilizar en función al mercado, en función al precio y en función a lo que dispongamos en nuestras fincas. Y también, como les decía, como norma general, también ir actualizando aquí los precios por quintal para obtener el precio final de la ración alimentaria. Esa es la matriz general en la cual podemos ir creando una nueva, y aquí vamos copiando así exactamente si queremos para formular para otra especie o para otra categoría. Vamos cambiando acá para qué queremos. En este caso estoy haciendo de vacas. Podemos poner aquí floretes. Y vamos viendo los requerimientos nutricionales de acuerdo a la especie que queramos comer. Y también cuando necesitamos de proteína, calcio, fósforo, glicina, metionina. Y también los limitantes en la ración. Cuánto necesita, puede ser en la melaza, el fosfato bicálcico, las harinas, cuánto necesitamos por cada especie. Hasta ahí mi presentación y parte de cualquier pregunta a las órdenes. En este caso me preguntan si viene este material. Claro, vamos a coordinar acciones con Flor de Capacitación Internacional Público-Privado para pasarle la presentación y pasarle también el Excel para que ustedes ya vayan formulando en sus fincas, en sus datos, de acuerdo a las categorías o de acuerdo a las especies que tengan en sus fincas sería.
Bueno, ahí me preguntan de cuánto se puede poner en la formulación de una razón de melaza. Bueno, son existen denominados niveles de inclusión. Dicen máximo el 40% en una razón alimenticia. No podemos pasarnos más del 40%. Y bueno, en este caso, como es el solver, él en función al costo mínimo, lo que va a hacer el solver va a buscar los precios más mínimos y en función de eso va a dar la respuesta al momento de hacer la formulación. Máximo el 40% en la ración. Y si queremos hacer un ensilaje, podemos utilizar del 3 al 8%. Esto va a estar en función a la proteína. Se utiliza en ese rango del 3 al 8%. Si tenemos solo proteínas de un pasto, va el 3% de la biomasa. Y si tenemos ya proteínas, ya solo forrajeras, arbustos forrajeros que se denominan o bancos proteicos, necesitamos subirle del 7 al 8% de la biomasa que vamos a necesitar. Y aquí los niveles en una ración son el 40%. Ahí también me preguntan en ganado de engorde, puede ser el 17% de proteína y 3.200 kilocalorías por cada kilogramo de alimento, de energía digestible, kilocalorías por cada kilogramo de alimento que se produce en una ración alimenticia. Bueno, sí, no hay más preguntas en este caso. Muchas gracias a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de dar a conocer también el tema de formulación de raciones, especialmente en la producción de cabras, que es importantísimo también en épocas de escasez saber cómo hacer una formulación de raciones y también cómo elaborar también un bloque nutricional para problemas de escasez y como estrategia tener reservas proteicas y energéticas para mantener condición corporal y posteriormente también tener una buena producción tanto carne y leche. De mi parte también muchas gracias y cada vez vamos también, como les decía en otra presentación también,
que se aprende también de los productores tienen un conocimiento muy valioso. Muchas veces se lo dice que es empírico, pero uniendo la parte empírica también con la parte también experimental, la parte de academia, uniendo los dos esfuerzos a nivel científico y también a nivel del sector ganadero, esto suma esfuerzos y al final mejora la producción y mejora también los ingresos económicos del pequeño y mediano productor. De mi parte, muchas gracias y será hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas noches.